you <music> En este caso en particular yo voy a avanzar en una temática que es en experiencias en cultivos de cobertura en el sur cordobés. Eh, puse esta imagen como para comenzar con la presentación porque bueno, fue tomada en una de las campañas en las que coincidió, en que yo empecé a trabajar en la zona y además eh, me parece bastante representativa de lo que pasaba en ese momento. Este, eh, esta es la entrada de un establecimiento rural eh, en la cual, como ustedes podrán ver, no se podía ingresar por la gran cantidad de, de suelo que había sido erosionado. Eh, a partir de allí empezamos a trabajar en distintas, eh, en distintas áreas, eh, sobre todo porque había una puja importante de quiénes eran eh, los responsables y quiénes estaban generando este proceso de erosión. Eh, eh, hago un poco una introducción para hacer un reconto de qué es lo que pasa en, un poco en la zona como para poder entender el proceso. En los últimos años en el Departamento General Roca, que es de donde voy a mostrar los, los datos, eh, hubo un proceso de agriculturización muy importante, como ustedes ven. Sobre todo impulsado a partir desde el año 2003-2004 con un incremento, con una curva de incremento bastante importante, llegando actualmente a las eh, casi cerca de 900.000 hectáreas en todo el departamento, teniendo en cuenta que el departamento tiene 1.200.000. Eh, la parte positiva de esto es que si bien eh, digamos el proceso de agriculturización ha sido fuerte eh, en los últimos tres años vemos un incremento importante de lo que es la superficie en maíz. Eh, más adelante vamos a ver que si bien eh, todo lo que es ganadería se ha concentrado y se ha achicado muchísimo el número de animales es importante eh, digamos, comentar que siguen habiendo establecimientos eh, ganaderos y eso hace que eh, se sigan manteniendo muchos cultivos de maíz en la zona. Eh, en la diapositiva siguiente vemos cuál es la proporción de cada uno de estos cultivos para el Departamento General Roca, sobre todo bueno, para, la para la última campaña evaluada, que en este caso particular, eh, la última publicada eh, en el Ministerio de Agricultura es eh, de nación desde el año 2018, la campaña 18-19. Eh, como vemos, el 30% estaba eh, ocupado por soja, el 24% por maíz, como bien les estaba diciendo, maíz es bastante importante respecto de soja, eh, tenemos un 7% de maní, eh, seguido luego por un, baj un bajo porcentaje de girasol que no llega al 1% y eh, sorgo en una proporción mínima que es el 0,2%. Eh, así que eh, para lo que es cultivos de verano, lo que es eh, soja, maíz y maní son los principales cultivos de esta zona. Como les comentaba en esta otra diapositiva, estamos mostrando que si bien eh, no está actualizado hasta el día de hoy, pero bueno, vemos cómo eh, la ganadería se ha ido... Eh, rotunda bastante, eh, ha sido una disminución bastante importante la que hemos sufrido en la zona. Y esto tiene todo un cambio ambiental porque dejamos de tener sobre todo muchos pastizales o pasturas naturales eh, hacia un proceso de agriculturización como conté anteriormente. Actualmente eh, en el departamento se rondan entre las 500 y 600 mil eh, cabezas otra cosa importante, voy mostrando como todas las patas que, que, que influyen eh, en, esta, en, este, en esta problemática en particular, eh, es que, eh, como ustedes podrán ver, respecto de las precipitaciones, eh, en esta zona eh, llueven alrededor de 730 milímetros. pero eh, estos 730 milímetros, no, si bien es el promedio, eh, son muy inestables. Entonces tenemos años en los cuales llueven 350, 360 milímetros y años de 1100. Estos años de 350, 400, 500 son los que nos generan estos impactos negativos en esta región y los de 1000 también porque generan eh, procesos de acumulación de agua hacia el este del departamento. Eh, también hay una, una fuerte influencia de lo que es la pendiente. Aquí estamos en el Departamento General Roca, que está limitado por la provincia de San Luis, La Pampa y Buenos Aires. Y eh, pasamos desde La Pampa a Medanosa, en color rojo, eh, con eh, una alta preponderancia de, de suelos arenosos a francos luego pasamos a la pampa medanosa donde ya hay una proporción mayor de suelos francos eh, luego a la pampa medanosa eh, esta medanosa intermedia de color amarillo y en forma posterior a la pampa arenosa anegable donde les comenté que en límite eh, bueno hacia la pampa y hacia Buenos Aires hay un digamos las pendientes no son tan importantes y ya digamos el relieve hace que eh, esta sea una zona donde se puede juntar agua y es receptora del resto del agua del, del departamento por el nivel dependiente. Eh, dentro de los grupos taxonómicos de suelo, bueno, son los que podemos ver en, en esta diapositiva, eh, pero bueno, como ustedes podrán ver, el, hacia el norte del departamento está limitado por el, eh, el río Quinto. Allí tenemos una, una faja fluvial, eh, y bueno, y son suelos conformados por, digamos, justamente por procesos eólicos, es, es lo espampeano, eh, y son suelos relativamente nuevos, y como les dije, también eh, de características mucho más arenosas hacia el oeste y hacia el este, influ influido por otro tipo de problemas eh, hidroalomórficos. Eh, dentro de lo que son las clases de suelos en el Departamento General Roca, tenemos, eh, no existen clases 1 eh, y 2, sino arrancamos directamente con suelos de clase 3, eh, que, bueno, que están desde la parte central hacia el este del departamento. Eh, también podemos decir que si hacemos referencia a lo que es la susceptibilidad a la erosión eólica de estos suelos tiene que ver con lo que ya expliqué anteriormente. Eh, como podemos ver eh, aquí en rojo, en el mapa de la provincia de Córdoba, vemos cuál es la susceptibilidad a la erosión eólica eh, y que eh, en el caso del departamento general Roca asciende al 78%. Entonces, a través de esto yo eh, siempre me gusta hacer una síntesis en la cual eh, podemos ver cuál es la influencia que tiene eh, digamos estuvimos describiendo todo lo que es la condición climática, temperaturas, precipitaciones y vientos y eh, cuáles son los suelos originarios que tenemos en nuestra zona y esto hace que en la parte superior de este triángulo eh, tengamos el accionar del hombre o el manejo del mismo. Esto puede generar eh, dos accionares como podemos ver que pueden ser positivos o negativos según el uso y el manejo que le estemos dando. Eh, me costó mucho conseguirlo, pero bueno, en definitiva pude y aquí ustedes podrán ver cuál es el porcentaje de, o, o la cantidad de hectáreas que tenemos de cultivos invernales, eh, los que Cristian Álvarez siempre denomina poncho eh, o cultivos de servicio, eh, que bueno, ha habido una variabilidad bastante importante, sobre todo también lo que tiene que ver con su eh, proporción. Como ustedes podrán ver, para las últimas campañas hubo un incremento muy importante, eh, eh, tanto en lo que son los cultivos invernales eh, o cultivos de cobertura, eh, y sobre todo el que más se incrementó, como ustedes podrán ver, es eh, centeno y luego le sigue trigo. Actualmente o para la última campaña tenemos alrededor de 132.000 hectáreas. Esto también es fuente del Ministerio de Agricultura. Lo que no está eh, discriminado en, esta, en este número de hectáreas es, eh, digamos, si eh, corresponden a, a lotes que son destinados a semilla, eh, si son destinados solo a cultivos de cobertura o si son verdeos invernales que son consumidos por, por animales. Eh, pero al menos tenemos un dato de cuál es la proporción que se siembra he aquí en la siguiente diapositiva cuál es la problemática que tratamos de abordar y cómo tratamos de eh, convertir un problema eh, que vemos en la foto eh, de la derecha perdón de la izquierda a una solución que es una foto que vemos en, en la derecha en la cual eh, convertimos un lote que podría haber estado totalmente desprotegido eh, a un pastizal de centeno y, y vicio. Eh, hace un par de años ya este será el quinto año que eh, hacemos medición de partículas erodadas por el viento, eh, a través de un convenio que establecemos eh, con fundación Maníes, quien financia y apoya este tipo de investigación, como ustedes podrán ver, es eh, bueno un mástil que se coloca en una superficie de una hectárea. en realidad son cuatro mástiles, como pueden ver en, en la figura donde están las estrellitas. Eh, y estos inter digamos, interceptan todo lo que um, vuela en partículas y entran, digamos, adentro de estas cazuelas para que luego nosotros podamos eh, medir cuánto es que en realidad están erosionándose estos cultivos, estos lotes. Eh, esto tiene antecedentes muy importantes porque no teníamos trabajos similares eh, anteriormente, con lo cual nos permite eh, darle un significado a estos lotes que a veces eh, quedan desprotegidos. Eh, voy a ir mostrando a partir de ahora cuáles son las experiencias en los distintos eh, años. Eh, estos son los resultados del primer año en el cual... Eh, a pesar de que son lotes en donde hay una alta fracción erosionable, en este caso 86%, eh, el cultivo de cobertura eh, generó una importante eh, diferencia, eh, consiguiendo valores superiores al 300% de diferencia entre un suelo desnudo y un suelo protegido. Como ustedes ven, inicialmente en la primera medición, eh, no se erosiona tanto porque eh, bueno es un momento en el cual el cultivo de cobertura está chico pero además eh, no hay vientos sobre todo en ese momento en forma posterior como ustedes podrán ver eh, empiezan a aumentar la velocidad del viento empieza a erosionarse el suelo y el cultivo de cobertura todavía está chico que serían las, las tres columnas eh, que vemos en el medio y que están enmarcadas con el número 2 en el, en el gráfico. Eh, y luego, en las últimas tres, eh, que está marcado con el número 3, que es la tercera medición que realizamos, podemos ver cómo los cultivos de cobertura, que están marcados en gris, el lote que teníamos, digamos, la parcela que teníamos sembrado con cultivo de cobertura, cómo disminuyó la cantidad de, de suelo que se eroda eh, comparado con... Eh, las parcelas que están eh, desnudas. Eh, aquí vemos cómo se volvió Centeno en esta oportunidad. Eh, en las distintas, eh, bueno, en, el, en un cultivo de maní todavía sin arrancar. Eh, en, la, en la foto siguiente podemos ver cómo ya luego del cultivo ya arrancado se ve emergido. Eh, y bueno, y en la tercera fotografía vemos un cultivo de centeno que ya está encañado, que ahí es donde vemos los gran, las grandes diferencias eh, y el buen efecto que generan sobre este tipo de suelo. Eh, respecto del segundo año, lo que podemos eh, comentar, eh, bueno, trabajamos con tres parcelas, una parcela... La parcela número 1, que es un cultivo sembrado al voleo, la parcela número 2 eh, sin cultivo de cobertura, lo que se ve verde es todo un, un nivel de enmalezamiento muy alto. Y la parcela número 3 hicimos una siembra de un cultivo de cobertura en línea luego de que el maní fue cosechado. Eh, ahora vamos a pasar a ver eh, los resultados, pero esta experiencia se repitió en dos localidades: en Huincarrenanco y en Villa Valeria. Villa Valeria eh, ya digamos es disti son distintos los tipos de suelos que manejamos con una fracción, eh, una composición de arena mucho mayor y por lo tanto una susceptibilidad a la erosión más grande también eh, esta es la situación que vemos en el caso de Villa Valeria eh, donde bueno en la foto superior sobre todo ustedes pueden ver eh, cómo está avanzando el cultivo de cobertura en una fase de, de implantación. Bueno, eh, como les decía con respecto al trabajo de, de la segunda experiencia que tuvo que ver en dos localidades, con Villa Valeria y Guincarrenanco, eh, aquí podemos ver que en Villa Valeria la producción de biomasa obtenida fue menor, eh, esto debido básicamente a una restricción ambiental. Y, eh, eh, pero eh, bueno, también se logran menores porcentajes de implantación en los cultivos eh, eh, que evaluamos. Eh, lo que sí podemos decir que en este caso, y como es lógico de pensar y de estimar, eh, los cultivos implantados en línea lograron eh, mayores niveles de producción de biomasa. Eh, ¿Qué más les puedo comentar? Eh, en ambos sitios, digamos, el nivel de erodabilidad potencial fue alta, eh, asociados a, bueno, a los altos niveles de, de arenas que tienen estos eh, materiales originarios de suelo. Eh, como ustedes ven, lo que es la producción de, de biomasa en Villa Valeria eh, es bastante, bastante escasa. En uno de los casos, eh, 120 kilos por hectárea versus 1000 eh, en lo que es Renancó en siembras en línea, eh, versus lo que es la siembra al alboleo en 4100 kilos en Wincá-Renanco y 2100 en Villa Valeria. Esta diferencia de valores eh, importantes entre la siembra en línea y alboleo tiene que ver con la fecha de siembra, básicamente de una y otra. ¿No? Eh, bueno, eh, si analizamos eh, cuál fue la erodabilidad potencial, como ustedes verán en esta diapositiva y está marcado con esta flecha en amarillo, eh, son niveles muy altos que en todos los casos, tanto en Huencar como en Villa Valeria, superan eh, el 50%. Eh, pero bueno, eh, también podemos ver que en ambos periodos, tanto en el periodo evaluado número 1 como en el periodo número 2, la erosión relativa fue menor en los cultivos de cobertura eh, al voleo, relacionado esto con los mayores niveles de coberturas logrados porque la siembra eh, se anticipa unos 15, 20 días respecto de la siembra en línea. Eh, bueno, esto podemos decir que eh, en el primer periodo, eh, perdón, los cultivos de cobertura no fueron tan eficientes porque el nivel de desarrollo era muy incipiente. No así en la segunda medición, en la cual ya eh, los niveles eh, de cobertura son mayores y podemos lograr un buen control de la erosión. Las siembras muy tardías, además del cultivo de, de cobertura, no generan eh, suficiente volumen como para disminuir el proceso de erosión. Eh, por esto es que eh, tratamos de adelantar eh, la siembra de los cultivos de cobertura lo más que se puede. ¿no? Eh, la experiencia del tercer año la hicimos, como pueden observar en esta fotografía, eh, bueno, en un campo en las cercanías de Huincarrenco. Y ya nos animamos a probar otras cosas. Además de la siembra al voleo y la siembra en línea, lo que incorporamos fue la siembra aérea, eh, porque nos parecía que es una buena alternativa para cubrir muchas superficies, una superficie muy grande en muy poco tiempo. Eh, como así también ustedes podrán ver en la foto inferior hacia... La derecha, eh, cómo quedó la superficie que estuvo descubierta o sin cultivo de cobertura con respecto al nivel de enmalezamiento. Eh, la verdad es que con niveles eh, muy altos de enmalezamiento cuando los suelos quedan desprotegidos. Eh, las determinaciones que podemos realizar, que realizamos en ese tipo, en esa situación en particular, eh, tanto en lo que fue implantación como en producción de, de biomasa, implantación en azul y producción de biomasa en verde. Eh, pudimos evaluar que la siembra aérea superó ampliamente a la implantación al voleo y esta a su vez a la siembra en línea luego de la cosecha del maní. No supimos explicarnos eh, a qué se debe esta diferencia, pero realmente... Había eh, bueno, unos niveles muy importantes eh, en ambos casos, tanto en lo que es el nivel de, de implantación como en, en la producción de biomasa. Eh, aquí lo que vamos a ver, bueno, siempre trabajando con estas cazoletas y tratando de medir cuánto suelo eh, se nos va por, por viento, eh, tenemos tres fechas de medición que son eh, primero de septiembre, 15 de septiembre y eh, el periodo que va del 5 de octubre al 30 de octubre, en el cual, como ustedes verán, eh, empezamos con un nivel de erosión alto que luego va eh, bajando. En la primera eh, fecha eh, de muestreo, la siembra en avión fue el que mejor controló la erosión. Durante la segunda fecha de muestreo, ninguno de los cultivos controló efectivamente la erosión, esto causado a que eh, tuvimos un incremento muy importante de lo que fue eh, la velocidad del viento. Y eh, en la tercera situación, lo que vemos es que en esa última fecha de muestreo, la eficiencia de control fue muy alta para todos los cultivos de cobertura, siendo la mejor eh, er opción para este caso la siembra en avión respecto de las experiencias del, cua del cuarto año que se realizaron en otro establecimiento en cercanías de Renanco, eh, lo que comparamos fue un lote sembrado con centeno en línea un lote sembrado al voleo y un lote eh, una parcela sembrada eh, con trigo porque bueno todo el lote iba destinado a trigo en producción eh... En un recuadro en la parte inferior podemos ver cuáles fueron los niveles de producción de materia seca logrado, eh, en donde los mayores niveles fueron logrados por el cultivo de trigo con 4.450 kilos de, de materia seca, seguido por el centeno sembrado en línea, que fue sembrado el mismo día y al, al mismo momento, digamos, y la siembra al boleo eh, logró 3.580 kilos. De materia seca. De todas formas, también son niveles eh, muy importantes eh, de eh, producción de materia seca. Eh, y queremos eh, hacer una mención especial a lo que es el tratamiento que para esta campaña quedó como eh, suelo descubierto. Como ustedes verán, no es lo mismo eh, llegar a un lote y tener que controlar, por ejemplo, trigo, centeno. Eh, en sus diversos estadios o algún otro cultivo invernal, a tener que controlar 22 malezas diferentes para poder eh, iniciar eh, el barbecho de, del cultivo que sigue. ¿no? Con el tamaño de desarrollo que ustedes ven, que estas malezas tienen eh, y con una variabilidad eh, tan importante eh, tenemos desde hasta especies eh, perennes como lo son cebollín, gramilla, eh, hasta otras de características anuales, pero realmente eh, son parcelas que luego por lo menos tienen o un doble golpe o una aplicación con una cantidad de herbicidas muy importante. Eh, para la última campaña lo que hicimos fue evaluar eh, 100% una siembra aérea porque bueno, coincidió que trabajamos con una empresa que... Que, bueno, con Prodemán, que tiene, eh, además de producir maní, eh, tienen servicio de siembra y pulverizaciones aéreas. Entonces, bueno, a ellos les interesaba evaluar solo esta alternativa. Eh, y bueno, aquí podemos ver en estas fotografías, eh, ahí evaluamos varias alternativas, pero bueno, se ven eh, lo que es la implantación de centeno, de vicia, de centeno más vicia. Eh, y bueno, en una etapa inicial de, de implantación. Eh, ahora ustedes van a poder ver en esta otra diapositiva las tres situaciones en la cual hacíamos referencia. Hacia la izquierda, una vicia pura. Eh, en la parte superior y derecha, una parcela que quedó sin cultivo de cobertura. Otra vez vemos, como en todos los casos anteriores, un nivel de enmalezamiento muy alto. Y en la parte inferior, eh, un cultivo de centeno con avión, con una densidad de 30 kilos eh, por hectárea, como ustedes verán, eh, con un logro de plantas eh, bastante interesante y un volumen muy importante de producción de materia seca. En la diapositiva siguiente, lo que vemos también es la combinación, que fue una de las mejores alternativas. De vicia-macenteno, eh, en donde hay una producción de materia seca impresionante a tal punto de que no se puede eh, caminar prácticamente en estas parcelas. ¿no? Eh, acá vemos un comparativo de cuál es eh, la producción que hemos obtenido, por ejemplo, en el caso de la combinación de vicia-macenteno, que fue donde se logró los mejores resultados, entre, en una siembra en tres momentos diferentes, en donde vemos claramente una, eh, un mejor logro eh, del cultivo de cobertura en, en las siembras prearrancado de maní y cómo a medida que nos vamos atrasando en, en la siembra de estos cultivos de cobertura, los, digamos, la producción de materia seca va disminuyendo. Eh, como para ir cerrando algunas conclusiones que podemos abordar a partir de, de todos estos años evaluados es que en la mayoría de las fechas el cultivo de cobertura implantado al boleo previo a la cosecha del maní mostró los mayores, las mayores tasas de reducción de la erosión. Esto tiene que ver con, bueno, con una fecha de siembra y con que eh, nos anticipamos a la producción de materia seca de, de cultivo de cobertura. Eh, la siembra en línea luego de la cosecha de maní fue eficiente en algunos casos para controlar la erosión solamente en los meses de octubre o noviembre. Como digamos, la producción es más tardía, el control de la erosión por ende también. Y eh, las bajas densidades de cultivos de cobertura generan una interferencia importante con lo que es eh, las malezas, si bien eh, también se logran buenos controles de erosión. Y como para cerrar... Eh, quiero volver a hacer referencia a la diapositiva en la cual mostraba que la mano del hombre eh, define el accionar sobre los sistemas productivos <coughs> eh, que en este caso particular estamos viendo una foto en la cual eh, bueno, el productor se quedó sin semilla entonces sembró una parte y el resto no era, en este caso en particular era una avena eh, y bueno, en donde se muestran que los niveles de cobertura por encima del 30% logran eh, un control de la erosión de aproximadamente el 90%. ¿no? Y bueno, como vemos en esta, foto, en esta fotografía que es lo que ocurre en la derecha, que bueno, realmente es un proceso de erosión importante por un pequeño error de haber, eh, haberse quedado sin semilla. ¿no? Eh, muestra también cómo define... Eh, el sistema de, de, de erosión que se genera en una región. Eh, bueno, muchas gracias.